Entonces, nuevamente les comparto mi pantalla. Ya, muchachos. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy y probablemente la clase que sigue? Bueno, vamos a hablar acerca del marketing digital y del merchandising, que por ahí el, el compañero nos estaba mencionando de todas las cosas que él hace. Bueno, mucho de lo que él hace es merchandising y vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Bueno, por lo pronto vamos a hablar de... Canales de comunicación tradicionales versus redes sociales y el community manager. Muy bien, muchachos. Les voy a pedir que, sentaditos en sus puestos, ¿cierto? Comiencen a acordarse de lo que era antiguamente eh, nuestro país. Ahora, no estoy hablando tan antiguamente, pero pensemos unos 30 años atrás. ¿Ya? Y claramente me estoy refiriendo a la parte de el marketing, ¿cierto? La publicidad. Bueno, antiguamente las empresas para que se pudieran promocionar tenían que utilizar canales de comunicación tradicionales y cuando hablamos de canales de comunicación tradicionales estamos hablando de medios escritos, prensa, periódicos, revistas, eh, tipo revista caras revista cosas, cierto, que eran las famosas eh, revistas de papel cuché ya, que eran como las más finas, por llamarlo de alguna manera y también tenían eh, en algunos casos, revistas comunales en Maipú me acuerdo que había una revista comunal en La Reina había otra revista comunal, y en otras eh, comunas me imagino que también además de, esos, de eso, la radio y la televisión bueno ¿Cuál era la característica principal de ese tipo de comunicación? Ya, la característica era que para que eh, estas empresas se pudieran promocionar, cierto, el canal era unidireccional, es decir, iba solamente de la empresa hacia el cliente o hacia el usuario final. Sin embargo, era bastante, bastante difícil obtener información al revés, es decir, tener información si realmente mi aviso de prensa, mi aviso de televisión, mi aviso de radio realmente estaba eh, obteniendo cierto los frutos que yo pensaba que podía obtener. Ya entonces en ese aspecto probablemente lo más cercano a tener información acerca del cliente es lo que conocemos hasta hoy en día como rating, es decir principalmente en televisión. Ya. De hecho, yo les comentaba a los muchachos del curso del día de ayer que antes, más o menos como hace unos 30 años atrás o incluso más, eh, cuando estábamos en esta fecha en febrero y se venía el Festival de Viña, era un evento familiar, ¿cierto? Yo recuerdo que uno se sentaba con la familia a ver el Festival de Viña por televisión, ¿cierto? Cuando realmente los artistas que venían eran buenos y todo ese tema entonces claro, de pronto llegaba un artista un humorista quizás y aparecía Antonio Bodanovich que era el el animador emblemático y decía Dinamita Show ha marcado o está marcando cincuenta y tantos puntos de rating y wow era algo es, espectacular porque significaba que ese, ese puntaje en rating era de muchas muchas personas conectadas a la televisión viendo el Festival de Viña en ese canal en ese minuto. ya Y probablemente esa era la gran herramienta para poder medir si el Festival de Viña o el programa que fuera tenía un, un buen comportamiento en cuanto a la audiencia. ya Pero yo no podía saber cuántas personas habían visto mi aviso de radio o lo habían escuchado, perdón, o, o habían visto el, el aviso de prensa. Eso sí que era súper complejo. Probablemente yo podía decir, bueno, ¿cuántas personas compraron la revista? Y ahí yo podía sacar un estimativo. Pero a lo mejor lo compró una persona y fueron cinco otras que vieron la revista, ¿cierto? Entonces, esa era como la gran característica, que la comunicación era unidireccional de la empresa solamente hacia el cliente. Bueno luego, claramente, fue avanzando el tiempo, fue avanzando la tecnología. llega internet, y cuando yo digo llega internet, llega internet a los hogares, porque claramente internet es de mucho antes, pero internet se masifica. ya no es algo de elite, sino que eh, ahora, con un precio bastante accesible, las personas en sus casas podían tener internet. y gracias al nacimiento de internet, luego de eso, aparecen las redes sociales. ya, la primera red social, facebook cierto? Probablemente la segunda, Twitter, etcétera, ¿ya? Entonces, gracias al nacimiento de las redes sociales, las empresas no solamente se publicitan en medios tradicionales, sino que también se comienzan a promocionar por internet, no solamente en los sitios web tradicionales nuevamente, ¿ya? normales, sino que empiezan a promocionarse por estas redes sociales y la característica de las redes sociales es que ahora la comunicación es bidireccional. Es decir, de la empresa va hacia el cliente o hacia el usuario y el usuario inmediatamente puede tener una interacción con la empresa. ¿Ya? De hecho, si nosotros entramos a cualquier red social en donde hay un producto que se está promocionando por alguna empresa X, las personas inmediatamente pueden comentar qué experiencia tuvieron con ese producto, qué experiencia tuvieron con el envío, eh, pueden haber reclamos, pueden haber elogios, etc. ya. Y gracias a herramientas propias que tienen las redes sociales, ojo, no todas, sino que algunas, como por ejemplo Facebook, YouTube, Google, entre otras, yo puedo obtener mucha información del usuario, ya. Información tan detallada que yo puedo saber a qué hora se conectó, desde dónde se conectó si le dio clic o no le dio clic, etc. Información que antes era imposible obtener y que probablemente en ese tiempo nadie se imaginó que podía obtener. ¿Ya? Entonces, hoy en día, gracias al marketing digital, la comunicación, como les, dije, les decía, es bidireccional. De la empresa hacia el cliente y del cliente hacia la empresa. Ok. Bueno. En este escenario las empresas se dan cuenta de que gracias a las redes sociales, que no es una, sino que son varias, necesitan a una persona especializada para que administre estas redes sociales. Y ahí nace este, entre comillas, yo voy a decir nuevo, aunque sabemos que ya lleva un tiempo, pero este nuevo personaje llamado Community Manager. Llámelo community manager, gestor de redes sociales, administrador de redes sociales. En el fondo es lo mismo, ¿ya? Bueno, entonces a este personaje se le encargan las siguientes tareas. Primero, el generar o crear estrategias de comunicación, claramente de comunicación con el cliente. Generar interacción. Cuidar. Ahí está mal escrito, pero es cuidar la imagen de la empresa, porque por Dios que es difícil mantener una buena imagen en todo aspecto, no solamente, no solamente en el aspecto publicitario, sino que incluso en nuestras propias vidas. Tiene que cuidar la imagen, en este caso, cuidar la imagen de la empresa, del producto, etc. Debe publicar contenido y, por supuesto, que cuando nosotros tratamos con personas, es muy normal que se generen conflictos, por lo tanto tenemos que gestionar estos conflictos, sobre todo en épocas como esta que estamos viviendo, en donde ya en dos semanas es Navidad, todas las personas andan vueltas locas. Se lo digo porque yo vengo de Estación Central, ya, o sea, yo tuve que ir a hacer un curso, yo soy de Melipilla, tuve que ir a hacer un curso eh, cerca de República y veí caminé hacia la Estación Central. ...y se, no se me ocurrió la genial idea de irme por dentro... ...y me topé con el barrio Makes ...y anda una cantidad de gente que ni les digo... ...¿ya?... ...entonces... Eh, ...gestionar los conflictos... ...¿ya?... ...¿por qué?... ...porque en, empresa, en temporadas como esta... ...hay muchos problemas... ...principalmente con temas de envío... ...¿ya?... ...problemas como este... Su, ...sucedieron mucho en la pandemia... ...¿ya?... ...como nadie tenía idea de lo que iba a pasar de pronto la gente empezó cada vez a comprar más y más por internet y cuáles eran los principales reclamos, que compré hace dos semanas y todavía no me llega el producto, que me llegó el producto en mal estado, etcétera, y por supuesto que eh, en el caso del community manager, tuvo que enfrentar esos problemas y gestionar esos conflictos, ¿ya? Bueno, sin ir más lejos, les comento una experiencia personal, yo hace unos cinco o seis años más o menos que soy una persona que va de manera bastante eh, seguida al gimnasio voy unos dos tres veces a la semana cuando tengo más tiempo voy cuatro ya hace un tiempo ya y bueno yo iba al gimnasio súper bien a gimnasio pacific gym y de pronto pandemia wow pandemia se cierran todos los gimnasios y no se podía ir por supuesto entonces, ¿qué pasó con gimnasios Pacific Gym? Pasó que ellos siguieron cobrando. ¿Cierto? Las personas que teníamos eh, el año completo pagado, por ejemplo, con cheques o con tarjetas de crédito, lo que fuera, con cheques en mi caso, ¿cierto? A mí los cheques me los cobraba mensual. De pronto, me cobraron todos los cheques de una sola vez. ¿Ya? A las personas que pagaban con tarjeta de crédito, lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que el Facebook de Gimnasios Pacific se llenaba de reclamos. ¿ya? Entonces yo decía, wow, pobre community manager, porque decía eh, estimado socio, tenemos un nuevo plan y que tú tengas tu free pass, etcétera, promocionando un nuevo producto, y lo único que obtenía eran reclamos, 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 reclamos de los socios, ¿ya? Porque la, la, el gimnasio le estaba cobrando sin poder ocuparlo. ¿Ya? Luego, obviamente se abrían los gimnasios un rato uno tenía que inscribirse uno podía ir a entrenar se cerraban por pandemia otra vez porque subían los, los contagios y así estuvieron un montón de tiempo y después bueno me imagino que muchos de ustedes supieron lo que pasó falleció el dueño después falleció uno de los hijos y ahora de a poquito el gimnasio Pacific va tirando un poquito hacia arriba etcétera pero hubieron problemas ya ahora yo puedo ponerme en el lugar del gimnasio que tampoco estaban preparados para algo como lo que había sucedido. Sin embargo, otras cadenas de gimnasio como SmartFit, como Energy, no tomaron la misma práctica. ¿Me entienden? Entonces, ya ahí hay una, como dice acá, una mala imagen. ¿ya? Entonces, los usuarios antiguos de Gimnasio Pacific, de hecho, yo fui uno de ellos, apenas terminó mi anualidad, me fui y me fui a otro gimnasio. Ya Y muchos... Eh, usuarios hicieron lo mismo. Entonces, Gymnasium Pacific perdió muchos clientes. Y probablemente los que tenga ahora serán de personas nuevas. Bien. Seguimos avanzando. Y vamos a hablar acerca del marketing digital. Porque hemos hablado del marketing tradicional. ¿Y qué ventajas puede tener este nuevo marketing versus al marketing tradicional? Bien. Como definición, podríamos decir que el marketing digital es toda actividad que una empresa, persona, artista, cantante, etcétera, realiza a través de Internet. Y todo esto lo hace para poder identificar a su audiencia. Y ojo que este es un concepto que vamos a estar tocando constantemente en algunas clases más y en algunas clases menos, pero siempre vamos a estar hablando acerca de un concepto que se llama mercado objetivo o público objetivo. Y ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo. ¿ya? A ver, veo que alguien me escribió en el chat, perdonen si no he revisado el chat. Eh... Ah, ya, hay una persona que dice que tiene un emprendimiento de turismo, eh, la persona que dice apagar a la cámara, no hay problema. Ya muchachos, continuamos. Bueno, en cuanto a las ventajas, aquí podríamos estar mucho rato nombrando ventajas del marketing digital, pero vamos a nombrar probablemente las más destacadas. Uno, ya lo habíamos dicho, el marketing digital es bidireccional, ¿cierto? De la empresa al usuario y del usuario a la empresa. Es decir... Se puede acceder a varios datos de la actividad de los usuarios. Ya, como les decía, si yo voy a hacer una campaña en Instagram, yo puedo decir que quiero ir a tal público, que tenga tal edad, etcétera, y Instagram me va a entregar una cantidad de información abismante de lo que hizo el usuario, claramente que tiene que ver con mi campaña, cuando ésta estuvo activa. Y ya llegaremos a revisar eso. Bueno, gracias a esto se puede personalizar el contenido respecto al público objetivo. ¿Ya? En ese aspecto me voy a detener unos segundos. ¿Ya? No es lo mismo decir, no, yo le vendo a todo el mundo, a decir, yo le vendo a las mujeres solamente que tengan una edad de entre, estoy dando ejemplos solamente por si acaso, ¿ya? Que tengan una edad entre los 30 y los 50 años, ¿ya? Que sean mujeres que se preocupan de su estado físico, por decir algo, ¿ya? Porque el hecho de que se preocupe por su estado físico significa que probablemente dentro de sus hobbies les gusta hacer deporte, ¿ya? etcétera. La definición del público mercado objetivo es súper importante y tiene que ser, ojalá, lo más detallado posible porque mientras más detallado, yo sé qué productos o qué servicios le podría gustar a ese tipo de persona. ¿Ya? Bien, esto permite una mayor captación de clientes y fidelización de los mismos, ¿ya? Genera comunidad y por supuesto, por supuesto que versus un marketing tradicional, el digital tiene un costo mucho mucho pero infinitamente más bajo, ¿ya? O sea, si yo quiero hacer un comercial de televisión que sea masivo, me va a costar pero una montonada de plata, millones y millones y millones de pesos. Ahora, probablemente la cantidad de personas que vean ese comercial serían las mismas si es que yo hago una buena campaña de Facebook e Instagram al mismo tiempo. Y probablemente estas campañas en estas dos redes sociales sean mucho más masivas que haberme gastado, no sé, 50 millones. En un comercial de televisión y aquí gasto 30 mil pesos. ¿Ya? O sea, la, la diferencia en cuanto a dinero es demasiada versus el costo-beneficio que yo puedo tener. ¿Ya? Bien, muchachos. Como les decía hace un rato, vamos a estar constantemente hablando del público o mercado objetivo y en base a eso vamos a tocar. Otro tema que también es súper, súper importante dentro de lo que es el marketing, no solamente digital, sino que incluso tradicional, ¿ya? Y que son los conceptos o el concepto de identidad o imagen corporativa. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, la imagen corporativa es todo lo que hace identificable a la empresa, al producto al servicio, al artista, al cantante, etcétera, ¿ya? Porque yo digo artista o cantante. ¿Usted cree que Ricky Martin no tiene imagen corporativa? ¿Usted cree que Chayanne no tiene imagen corporativa? ¿O usted cree que se llame Chayanne y que se llama Ricky Martin? No. Ellos tienen nombres artísticos, ¿cierto? Ricky Martin es Ricardo Martínez y Chayanne es Elmer Figueroa. Pero ellos tienen nombres artísticos y tienen una imagen por detrás, más allá de si son feos, si son chicos, si son altos, si son bajos, si son guapos. No estoy hablando de, de su apariencia física, que eh, en cierto punto también tiene que ver, sino que estamos hablando de lo que ellos proyectan, ¿ya? Y que claramente no es algo que trabaje en ellos, a ellos los manejan, ¿ya? Los maneja un manager con una agencia de publicidad gigante, ¿cierto? Porque ellos tienen mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero es imagen corporativa. ¿Ya? Entonces, la imagen corporativa es un grupo de atributos que me sirven para identificar a una empresa, a un producto, a un servicio, incluso a personas, ¿ya? como les estoy comentando. Bien, en cuanto a la imagen corporativa, nosotros tenemos que definir dos conceptos y más que definirlos, entenderlos. Por una parte está el concepto de imagen. La imagen es el cómo es percibida la empresa, el producto, el servicio, la persona por otras personas. ¿Ya? Por ejemplo, me voy a remontar nuevamente hacia el pasado. Entre el año 90 y 95, o incluso podría decir entre el 90 y el 2000, pero yo creo que fue más marcado entre el 90 y el 95, llega a Chile una marca de automóviles nueva, en esa época, por supuesto. Y me estoy refiriendo a la marca de automóviles Lada. ¿ya? Incluso había un comercial en donde un señor llamado Gerd Bail, ya no sé si alguien se recordará de Gerd Bail, que es un deportista, ¿cierto?, que hacía lanzamiento de balas. ¿Ya? un tipo grandote, cierto bien fortachón, etcétera. Él levantaba un auto en un comercial. Bueno. Esta marca inicialmente o principalmente fue muy utilizada o un modelo de auto -lada, muy utilizado por las personas que trabajan, trabajaban como taxistas o colectiveros. Ya. Bueno, ¿qué pasó con estos modelos de autos? pasó que los mismos taxistas y los mismos colectiveros hablaban con sus clientes acerca de que el auto era malo, que era duro, que era incómodo, que era feo, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, empezó a correr la voz entre un cliente con otro y con otro y con otro y con otro y con otro, y de pronto todo el mundo opinaba acerca de la marca Lada, que era un auto malo, un auto feo, un auto duro, eh, sin equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se hizo una mala imagen. Probablemente la gran mayoría de las personas que opinaba acerca del auto marca Lada nunca había manejado un auto Lada, ni mucho menos tuvo un auto Lada. Pero como él había escuchado, él opina lo mismo. Entonces se hizo una mala imagen. Y probablemente el auto no haya sido malo. Quizás no era un auto pensado para que lo utilizaran como taxi. No lo sé. ¿ya? Pero ahí hay una, un ejemplo muy claro de mala imagen. Otro ejemplo. Bueno, yo presto servicios a varias instituciones de capacitación. Y dentro de una en particular, teníamos un compañero profesor también que tenía un grave problema y es que le costaba llegar a la hora a las clases. ¿Ya? Siempre llegaba un poquito atrasado o llegaba muy justo a las clases cuando la empresa le pedía que al menos estuviera media hora antes. ¿Ya? Y esto le pasó mucho. Bueno, resulta que se conversó con este profesor y le dijeron, "Bueno, señor, si usted sigue llegando tarde, lamentablemente lo vamos a tener que despedir." Bueno, de ahí en adelante este señor se puso las pilas y Empezó a llegar más temprano, ¿cierto? Eh, ya llegaba media hora o incluso una hora antes. Y así se mantuvo por mucho tiempo. Sin embargo, hasta el día de hoy, le, más de alguien le tira una broma y le dice: No, porque pues lo que pasa es que tú siempre llegabas tarde. Pero ya hace como cinco años que no llega tarde. Pero también se hizo una mala imagen de que era el relator. ¿cierto? poco confiable en cuanto al horario porque eh, llegaba siempre tarde ¿verdad? entonces ahí tenemos dos ejemplos de imagen ¿ya? es muy fácil hacerse una mala imagen por cualquier detallito, por eso las empresas grandes antes de tener un problema con un cliente normalmente prefieren eh, indemnizar, prefieren resolver etcétera, sin ir más lejos eh, hace uno o dos días atrás fuimos a una pizzería Little Caesar ¿Ya? Y el concepto de Little Caesars es hot and ready, ¿ya? ¿Qué significa eso las personas que no, no no manejen mucho el idioma? Significa que la pizza está caliente y lista. ese es el concepto, hot and ready, ¿cierto? Es decir, yo voy, compro y en muy pocos minutos tengo mi pizza lista, me la entrega, para llevar o para comer ahí. Entonces, nosotros decidimos con mi familia, ¿cierto? comprar y comer ahí en el local. Pasaban y pasaban y pasaban los minutos y qué raro, ¿no? todavía no nos llega la pizza, no nos llaman. Bueno, mi mujer se para y dice, sabes qué? estoy esperando hace mucho rato y mi pizza no, todavía no está lista. Oh, disculpe, por hacerle esperar tome, y le pasaron otra pizza. ¿Ya? Y luego de eso, cuando le entregaron la pizza que hiciera, le entregaron unos, no sé cómo se llaman, pero son como una, como unos pastelitos chiquititos salados el mismo con queso, ¿cierto? Con salame, etcétera, que, que eran cuatro, ¿ya? Porque no habían hecho esperar. Entonces también ahí hay un, entre comillas, lavado de imagen, ¿cierto? Disculpe, usted la, lo hice esperar, tome eh, en, en retribución por esto que sucede, ¿ya? Bueno, por otra parte está el concepto de identidad. La identidad Dentro del de mundo de la publicidad Se entiende el cómo se ve Y se define a sí mismo La empresa El producto El servicio El artista, el cantante, etc. Por eso es muy común De pronto ver eh, No sé, algún automóvil Ya de alguna empresa eh, Medianamente Pequeña, ¿cierto? Que de pronto hay empresas eh, que se dedican a la instalación de Internet, pero no son las típicas empresas en TEL, BTR, claro, no, sino que son empresas más pequeñas. Entonces, claro, dentro de lo que ellos dicen como imagen, hablan de que son tecnológicos. Entonces, ellos se definen como una empresa tecnológica, así como hay empresas que se definen ambientalistas. De hecho, por ahí vi que había una persona que decía, recicla lampa, ya, tiene que ver con el ambiente, el medio ambiente, de cuidar, ¿cierto? Hay otras empresas que se definen como animalistas, ya que están ligados al cuidado de los animales, a lo mejor venta de, de alimentos y cosas por el estilo. Entonces esos son conceptos que las empresas utilizan en su nombre, en su marca y ya vamos a ir para allá en un par de segundos. Ya. Bien muchachos, antes de continuar vuelvo a encender mi camarita porque la idea es dar la cara. Me gustaría saber si hasta aquí todo se entiende bien, si hay alguna duda, consulta o comentario. Las personas que se han ido incorporando, no se preocupen, en un par de minutos más vuelvo a repasar el, el reporte de asistencia para anotar a esas personas que han ido entrando. Eh, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda, consulta hasta ahora? Ya. Ya, pues la dice todo súper, muchas gracias. Perfecto. Ya chicos, entonces vamos a continuar. Apago mi cámara y... Súper, gracias. Vuelvo a compartirles la pantalla. Ya. Bueno. Teniendo muy claro este concepto de identidad y de imagen, nosotros debemos conocer la empresa. Y cuando hablamos de conocer la empresa, estamos hablando normalmente de conocer nuestra propia empresa, nuestro propio emprendimiento, nuestro propio negocio. ¿Ya? Entonces, por una parte, nosotros tenemos que saber muy bien qué producto, qué servicio ofrecemos. Nosotros deberíamos ser capaces de dar una cátedra a una persona que no sepa de mi negocio y yo explicarle lo que hago y cuáles son las materias primas y qué es lo que utilizo, cuál es el proceso, etcétera. ¿Ya? Porque ¿quién más que yo? Soy experto en lo que hago, porque muchas veces llevo mucho tiempo, es cierto, estoy viendo constantemente nuevas tecnologías, nuevos materiales, etcétera, etcétera. ¿ya? Entonces, conocer muy bien el producto o servicio que se ofrece. Además de eso, aquí no se trata de ser un experto en lo que uno hace, sino que también tener objetivos, objetivos claros en nuestro negocio la gran mayoría dice, sí mi objetivo es vender porque quiero eh, mantenerme y, y ojalá no tener que depender de nadie más ya pero claro ese es un objetivo que toda persona que coloca un negocio quiere ganar dinero pero va más allá cierto qué quiero lograr yo en un corto plazo cierto a lo mejor yo quiero lograr eh, dar a conocer mi empresa dar a conocer mi marca eh, tener, tal vez, yo estoy especulando ¿eh? Eh, tener un, un sitio web junto con un par de redes sociales que me ayuden a publicitarme como objetivo de mediano plazo eh, yo quiero llegar a otras comunas dentro de mi región etcétera o sea, plasmarme objetivos objetivos que sean cumplibles, ¿ya? o sea, que yo pueda cumplir no que yo diga, no, es que yo me quiero ser millonario en dos meses, imposible ¿Ya? Ojalá, ojalá se pudiera y le diéramos todo el palo al gato, pero que sean cosas realistas. Tercer punto, ¿se acuerdan lo que les dije hace un par de slides atrás? Conocer a quién le voy a vender, es decir, cuál es mi mercado o público objetivo. ¿Ya? Entonces aquí les voy a poner un ejemplo. Yo... Soy el señor Mercedes-Benz. Y voy a vender autos de, ca de categoría alta o de gama alta, de lujo, súper equipados, súper seguros, con unos diseños espectaculares. ¿Ya? Muy buenos materiales, etc. Pensemos. ¿Quién compra autos Mercedes-Benz? Yo no puedo comprar un Mercedes-Benz. No, no, no podría. Y a lo mejor si juntara el dinero para comprármelo, no lo podría mantener. Porque es muy caro. ¿ya? O sea, si un auto normalito cuesta, no sé, 15 millones, imagínense un Mercedes-Benz, puede costar 50, 100 millones de pesos fácilmente. ¿ya? Lo mismo pasa con BMW, con Porsche, para qué decir Ferrari y otras marcas de ese estilo. ¿ya? Entonces, ellos claramente tienen un público objetivo en donde importa mucho cuánto dinero tienen o cuántos ingresos tienen. Porque cuando nosotros hablamos de público objetivo, tenemos que definir si van a ser mujeres, si van a ser hombres, o si da lo mismo, ya, que sean mujeres u hombres, a lo mejor son familias, a lo mejor mi público final es el niño o la niña, a lo mejor son los abuelos, etc. Luego de que sabemos el género, Cuánto gana esta persona, ya? El producto que yo estoy vendiendo es masivo, lo puede consumir cualquier persona y lo que gana o lo que no gana da lo mismo, ya. ¿Dónde vive? Si yo vendo autos Porsche, autos Mercedes Benz, probablemente mi eh, concepto empresarial significa que no a todo el mundo le voy a vender un Mercedes, ya. ¿Se entiende, no? Entonces, dónde vive también importa. Si yo eh, vendo, no sé, suplementos deportivos, no todo el mundo me va a comprar suplementos deportivos, ¿cierto? Probablemente las personas que vayan al gimnasio, que realicen un deporte, etc. Entonces, la persona a quien le voy a vender es probablemente lo más importante de esta cadena, porque en base a eso, yo me voy a ir a este cuarto punto. Es decir, cuando yo tengo súper claro el producto o servicio que ofrezco, cuáles son sus materias primas, cuánto me demoro en realizarlo, etc. Tengo claros cuáles son los objetivos que yo quiero lograr y a quién le voy a vender, recién ahí, y esto es un error que cometen muchas personas, muchos emprendedores, y espero que con este curso, ¿cierto?, los podamos guiar de la manera correcta. Recién, cuando yo tengo todo eso claro, recién ahí. Yo voy a pensar en cómo voy a hacer una marca. ¿Ya? Porque normalmente la gente empieza al revés. a un logo. De ahí voy a explicar a qué se refiere el logo. a un logo y después decide qué va a hacer. Después ve a quién le va a vender. No. Usted tiene que crear una marca o un logotipo o como se llame, porque después vamos a explicar a qué me estoy refiriendo. Pensado. En el público objetivo, usted no hace una marca para usted, o usted no encarga, porque a lo mejor no la hace usted, usted se le va a encargar a un publicista, a un diseñador, ¿ya? Usted le encarga no para usted, sino que para quien le compra a usted. Para que esa persona al ver su marca se siente identificado con esa marca. ¿Ya? Ejemplo. Yo tengo un hijo de 15 años. ¿Ya? Y, y si bien es cierto en mi juventud eh, siempre, fui, siempre tuve perdón una tendencia hacia el rock ahora que él creció un poquito me empezó a mostrar nuevas bandas de rock y gracias a ello conocí varias tendencias nuevas del rock ¿ya? entonces hemos ido en este año a varios conciertos ¿ya? no voy a nombrar eh, bandas porque probablemente muchas no las conozcan pero Fuimos a un evento que es bastante masivo y que de hecho vamos a ir el próximo año llamado Metal Fest, ¿ya? El festival del metal. Y nosotros vimos la marca del Metal Fest. ¿Usted cree que la marca Metal Fest podría ser rosadita con letras gorditas, con corazoncitos? No. Y no es porque el que sea rosada con corazoncito y la otra gordita esté mal, sino porque simplemente las personas que asistieron a ese evento no se van a sentir identificadas con un logo, con una marca que sea gordita, rosadita, con corazoncito y que se vea muy, muy, no sé, ¿ya? Es como algo mucho más power, ¿cierto? Mucho más duro, etcétera. Pero si yo voy a ver Barbie, ahí, por supuesto que. Todas las niñas fueron de rosado, ¿cierto? Y ahí el concepto es diferente, ¿ya? Entonces, nuevamente les repito, depende del mercado objetivo. Si a nosotros como empresa de diseño, de publicidad, nos dicen, ¿sabe qué? Necesitamos que ustedes nos diseñen la imagen corporativa para una clínica, un hospital. Salud en el fondo, ¿ya? ¿Usted cree que yo podría utilizar para esa marca el rojo y el negro? Muchas personas dirán, ¿cómo se te ocurre? ¿Cierto? ¿Por qué no? Porque el negro es luto, ¿cierto? De hecho, muchas personas cuando van a un funeral van de negro. El rojo es sangre. Entonces, probablemente esos dos colores no serían los más adecuados para el diseño de una imagen corporativa de una institución de salud, ¿ya? Pero si cambiamos de rubro y yo digo, ¿sabes qué? Voy a hacer la imagen corporativa de una discoteca. ¿Podré ocupar el rojo? Por supuesto que sí. Voy a hacer la imagen corporativa de una bebida energética. ¿Podré ocupar el rojo? Por supuesto, porque el rojo no es solamente sangre, sino que también representa dinamismo, fuerza, etcétera. Voy a diseñar la imagen corporativa de eh, una marca de ropa exclusiva, elegante. ¿Podré ocupar el negro? Por supuesto que sí. Porque el negro no es solamente luto, sino que también elegancia, etc. Entonces, ¿se fijan la cantidad de aristas que puede haber dependiendo del público o mercado objetivo? Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que estudiar. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado el concepto de eh, hicimos un estudio de mercado. Bueno, gran parte de ese estudio de mercado tiene que ver con la persona a quien le vamos a vender. ¿Ya? Y por eso, hace un ratito hablábamos, gracias al mercado objetivo, yo voy a resolver y armar toda mi fortaleza, todo mi esfuerzo de marketing para ese tipo de personas. ¿Ya? Las personas que escuchan eh, rock, cierto, rock pesado, es un grupo de personas, no es algo tan masivo. De hecho, me di cuenta cuando mi mujer quiso comprar las la, la entradas de Carol G, se acabaron en dos horas, ¿ya? Y millones de personas van a ir a ver a Carol G, de hecho tuvo que hacer como tres o cuatro conciertos. Metal Fest, ya, la, la cuestión se, 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 se estrenó. En septiembre para comprar la entrada y todavía hay disponible y, y van a haber disponible de aquí hasta marzo, probablemente, porque el público es diferente, no es tan masivo. ¿Me entienden? Entonces, nuevamente por eso es súper importante el público mercado objetivo. ¿ya? ya por aquí tenemos algunos chats, eh, ya personas que también hablan de tecnología, etc. Ya me están ahí hablando acerca de las cosas que hacen los eh, alumnos. Ya muchachos, sigamos avanzando. Bien, tenemos que, teníamos que llegar, perdón, a este punto. ¿Ya? Hablemos acerca de ejemplos exitosos de marcas, de imágenes corporativas. Por supuesto que no podemos dejar fuera a la reina de todas las imágenes corporativas, probablemente. Y me estoy refiriendo a Coca-Cola. ¿Ya? Coca-Cola. Es una marca tan fuerte, tan exitosa y que, por supuesto, también lleva tanto tiempo en el mundo que de pronto empresas mucho más pequeñas, internacionales o locales imitan la marca, ¿ya? Es súper común ir a un supermercado, ¿ya? Y, por ejemplo, no sé, eh, comprar fruna cola, ¿ya? Imagínense, ni siquiera pepsi. Fruna cola. ¿Qué colores ocupa Fruna cola? Rojo, blanco y obviamente la bebida cola es negra. De hecho, con solamente imaginarme el rojo y el negro ya me estoy imaginando en un vaso, cierto, eh, vertiendo Coca-Cola con hielos heladita. Día domingo, mandamos al niño a comprar una bebida al negocio de la esquina. No había Coca-Cola y me trae nuevamente más cola, otra marca. Nos sentamos a comer y el niño me dice, papi, tío o como sea, me das Coca-Cola, pero no compramos Coca-Cola. Pero las personas dicen Coca-Cola porque es el mismo color, una letra muy parecida, etc. Lo mismo sucede con la marca, Confort. ¿Ya? Nuevamente, voy al negocio de la esquina. Señor, ¿me da un confort? Y es tan chistoso que el, el dueño de la, del negocio me dice, ¿y usted quiere confort, confort? Sí, porque confort lleva tanto tiempo en el mercado que se asocia como el genérico. Cuando yo hago la lista de supermercados, no pongo papel higiénico, pongo confort. Y confort es una marca. Y resulta que cuando yo voy al supermercado, compro, eh, no sé, Noble, Favorita, Scott o cualquier otra marca, pero yo digo que compré confort. ¿Ya? Asociándolo al papel higiénico. Lo mismo pasa con la marca Jeep. Jeep es una marca. ¿Ya? Entonces por ahí me dicen: No, yo me compré un Jeep Hyundai, asociándolo a estos autos grandes, 4x4, etc. Y nuevamente, Jeep es una marca. Y así hay muchos ejemplos. Dame una aspirina que me duele la cabeza y te pasan un paracetamol. ¿Ya? Pero claro, concepto aspirina. Eh, lo mismo pasa con Dorina, con Presto Barba, bueno, antiguamente, ahora ya no tanto, pero sabes que voy a comprar una Presto Barba para afeitarme y traje cualquier otra marca, ¿ya? Son empresas que llevan probablemente tanto tiempo en el mercado que uno lo asocia ya. Uno dice confort, dice Coca-Cola, etcétera. A ver, aquí dice Stephanie, se familiariza la imagen por esto que se tiene en la mente que es lo mismo, aunque no lo es. <laughs> claro, ¿ya? sí llevan tanto tiempo en el mercado que uno lo asocia. ¿ya? Uno sabe que no es así, pero lo asocia igual. Bien. Incluso muchachos, hay empresas tan exitosas que ya ni siquiera necesitan que en sus marcas lleve el texto. Fíjense. Yo aquí en ninguna parte veo la N, la I, la K y la E. En ninguna parte dice Nike escrito. Pero no importa, porque yo conozco este visto bueno. Ese es Nike. Yo no veo por ninguna parte que diga Puma, pero yo conozco este felino que está saltando. Puma. WhatsApp, Shell, Playboy, Android. Chrome, en el caso de, de los navegadores, etcétera. O sea, el hecho de que una empresa, con solamente mostrar el dibujo, y ya voy a explicar a qué me estoy refiriendo, yo inmediatamente sepa qué marca es, es porque, wow, realmente, ellos han hecho un trabajo de marketing espectacular. Porque ya ni siquiera necesito leer el nombre de la empresa o de la marca, porque con solamente ver el dibujo, ya sé de qué se trata. ¿Ya? Ya, a ver muchachos, hace rato que yo le estoy diciendo, depende, depende, depende de lo que estamos conversando. Bueno, me voy a devolver. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Así como hablábamos que la gente asocia Coca-Cola o asocia confort con papel higiénico, por ejemplo, aquí hay un concepto que está mal indicado mal utilizado probablemente. ¿Ya? Y me estoy refiriendo a logotipo. ¿Ya? Todo el mundo habla o ha dicho en algún momento de sus vidas, mira, este es el logotipo de tal empresa o yo quiero que una persona me diseñe el logotipo o yo me diseñé mi logotipo. ¿Ya? Bueno, logotipo viene del griego logos. Y logos en griego significa palabra. Es decir, los logotipos son aquellas marcas que solamente llevan texto. Ejemplo, Jeep. Ejemplo, Coca-Cola, si es que le saco la botella y el círculo rojo. Ya De hecho, cuando yo veo una botella de Coca-Cola de 3 litros o de los dos litros y medio... En la etiqueta, que es roja, dice Coca-Cola, una letra bien especial, ¿cierto? Y eso es el logotipo. El logotipo es la marca que solamente lleva texto, ¿ya? Claro, uno dice logotipo, pero resulta que en muchos casos hay otro elemento, que es el dibujito, ¿cierto? Este dibujito es el isotipo o imagotipo ya que posee una marca. El isotipo y imagotipo o el dibujito de la marca, como usted quiera llamarlo, es la representación gráfica de los conceptos de la empresa. En algunos casos es literal. ¿Ya? Basta con ver a Sodimac. ¿Cierto? Si yo veo la marca Sodimac, ¿cuál es el isotipo? La casita, la casita multicolor, ¿ya? y claro la casita representa muchas cosas ellos venden productos para el hogar desde lo más mínimo en decoración hasta lo más grande en construcción pero son cosas para el hogar ya para la construcción de una casa etcétera ya entonces en ese aspecto el isotipo es literal hay otras marcas en donde yo veo el isotipo o el dibujito y tengo que entrar un poquito a analizar qué puede significar en algunos casos probablemente nunca me entere porque hay un trabajo de concepto con el cliente por detrás. Y hay clientes que simplemente dicen, ¿sabes qué? Yo quiero plasmar este y este concepto dentro de la marca, pero son conceptos de pronto tan personales que una persona desde afuera quizás no sepa leerlos. ¿ya? Es como que yo diga, bueno, ¿por qué Playboy es un conejito? ¿Cierto? Un, un conejito con humita. Entonces ahí tendríamos que entrar a analizar varias cosas, ¿cierto? Pero ese es, esas son las diferencias. Logotipo es la marca de solo texto. El isotipo es el dibujito. El isotipo, el imagotipo, la representación gráfica de eh, los conceptos de la empresa. Ahora, ¿qué pasa con las marcas que tienen logotipo e isotipo al mismo tiempo? Bueno, esas son marcas compuestas. Sodimac es una marca compuesta y de hecho Sodimac lleva un tercer elemento. Sodimac, casita y abajo dice la casa de Chile. Eso se denomina eslogan. El eslogan es una frase de apoyo a la marca. Normalmente, aunque no siempre es así, normalmente para marcas nuevas, porque son marcas nuevas que no conoce nadie. Entonces, yo con una pequeña frase abajo, que puede ser un par de palabras, ¿ya? Eh, yo un poquito eh, estoy indicándole al usuario, al cliente, a qué se dedica esa empresa. ¿Ya? Ok. Vamos a hablar ahora un poquito acerca del proceso de creación de una marca. Si usted quiere seguir denominándolo logotipo, perfecto, pero. Que sepa que el logotipo es la parte escrita, ¿ya? Bueno, tenemos que tener cosas muy en consideración, ¿ya? Si de pronto usted tiene una marca y yo le pregunto, ¿y por qué esa marca, por qué ese color? No me sirve que una persona diga, es que a mí me gusta el rojo. Ya, sí, te gusta el rojo, pero, pero ¿por qué lo pusiste en la marca? No, porque me gustó. Ya, eso no vale. ¿Ya? Nosotros tenemos que saber por qué, ¿qué representa ese color en la marca? ¿Qué representa esa letra? ¿Qué representa ese dibujo? ¿Por qué ese tipo de letra? Porque hay muchos tipos de letra, etcétera, ¿ya? Ya, una de las cosas importantes es que el nombre de la empresa, del servicio o del producto sea corto, de fácil pronunciación. Si es una palabra en otro idioma, por ejemplo, en inglés, ojalá que sea una palabra o una frase de palabras que todo el mundo maneje sin necesidad de ser un políglota, ¿cierto? Todos sabemos lo que significa home center. Todos sabemos lo que significa easy. OK market. Son puras palabras en inglés, ¿ya? Pero son todas cortas y de fácil pronunciación. ¿Ya? yo recuerdo yo eh, dentro de las muchas cosas que he hecho tuve una empresa de, de diseño, ya, después me aburrí pero bueno, tuve por mucho tiempo una empresa de diseño y me acuerdo que llegó un, un cliente nuevo que tenía una línea de radio y taxi el tipo le iba muy bien tenía en esa época como 10 autos todo full equipo, cierto impecable y de pronto le digo ya Dígame, ¿por qué él quería crear la marca? ¿Cómo se llama su negocio o qué nombre quiere darle? No, bueno, mi nombre, el nombre de mi empresa es Fabmeli Damasik. ¿Qué? Sí, Fabmeli Damasik. Eh, ok, ¿usted tiene alguna ascendencia árabe? Yo lo pensé por ese lado, ¿cierto? No, me dijo. Y, y sáqueme una duda, ¿por qué Fabmeli Damasic? Ah, no, es que yo tengo cinco hijos, entonces es en las iniciales de nom los nombres de cada niño. No sé, pues de Fabiola, de, no sé, de Maribel, etc. Y con eso, él quería hacer una marca. Dígame, ¿quién? Yo me acuerdo porque fue un caso eh, bastante emblemático, ¿cierto? Pero ¿qué persona se va a recordar cómo se pronuncia Family Damasit? No, escriban un correo a jfuentes@fabmeli.damasik.cl. Eh, disculpe, me lo puede deletrear, por favor. Ya, todas esas cosas tenemos que evitarlas. Tiene que ser un nombre corto, ya. Si es un nombre largo, nadie lo va a recordar. Si es un apellido alemán que me cuesta pronunciarlo y mucho más escribirlo, nadie lo va a recordar. No sé qué sea en Alemania, por supuesto. ¿Ya? Entonces todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Colores corporativos se sugiere, ojalá no más de dos colores. Estamos recuerden, estamos hablando de la marca, no estamos hablando de otra cosa, ¿ya? Que sean dos colores, ¿cierto? Que contrasten entre ellos o que sean de la misma familia, por ejemplo, azul oscuro con un azul claro o azul oscuro con un celeste o contrastes, amarillo azul, amarillo blanco. Etcétera. ¿Ya? No es que esté prohibido ocupar tres, cuatro, cinco colores, ¿ya? Sino porque normalmente las marcas, sobre todo las marcas eh, famosas y las marcas exitosas, tienden a ser bastante simples en cuanto al tipo de letra, en cuanto a lo que dicen, en cuanto al dibujo, en cuanto al color. Mientras más complejo, incluso es más difícil y más caro reproducirlo. Probablemente hoy en día no es tanto, ¿ya? porque hoy en día eh, normalmente las empresas que están partiendo lo hacen todo digital. ¿ya? O sea, tienen su cuenta de Instagram, de Facebook, quizás por ahí tienen un sitio web, pero antiguamente las empresas que estaban partiendo mandaban a imprimir tarjetas de presentación, mandaban a imprimir carpetas, y en el mundo de la imprenta, mientras más colores... Es más caro. Y ahí el, el, el alumno que habló de que él trabajaba justamente en esa área, probablemente me diga que eso es así, ¿cierto? En la, antiguamente, sobre todo si es imprenta tradicional, mientras más colores, más caro. Mientras ocupe colores especiales. ¿Qué es un color especial en imprenta? El dorado, el plateado, son colores especiales. Se cobra como un color aparte, etc. ¿Ya? Hay todo un mundo en el, cuanto del, en el tema de la imprenta, ya no vamos a entrar ahí, pero también tiene que ver con un tema de costos asociados. Bien, la tipografía. Cuando hablamos de tipografía, estamos hablando de las letras, ¿ya? de las letras que yo voy a utilizar en mi logotipo, en mi eslogan, si es que lo voy a utilizar. ¿ya? También, ojalá, letras simples claras, sin recoveco sin mucho adorno. ¿Ya? En este punto, nuevamente me voy al área de el metal, del rock. Bueno, en esa área, sí, las letras son bastante complejas. ¿Ya? Es súper común ver que el nombre de, una, de, una, de un grupo musical de rock, metal pesado, tenga letras góticas, incluso en muchos casos son nombres que cuesta mucho leer, casi es como un enrejado de cosas, ¿ya? Pero claro, esa es esa área y todos los grupos o la gran mayoría de los grupos musicales de rock pesado, de metal, de nu metal y aquí voy a entrar en otros temas, ¿cierto? Eh, tienen letras que son bastante complejas de leer, pero si yo claramente estoy vendiendo un producto, un servicio que no tiene nada que ver con esa área la idea es que se lea fácil, que se lea rápido. ¿ya? Si a la persona le va a costar leerla, con mayor razón le va a costar recordarla. A ver, por aquí alguien me escribió en el chat. Eh, una marca compuesta María, María Gracia, ¿ya? que es logotipo, isotipo, eslogan. Ahora, el eslogan es optativo, ¿eh? por si acaso, ¿ya? pero sí me puede servir. Uh -huh. Y luego tenemos otro punto importante también, otro concepto que se maneja bastante en el mundo del diseño. Y estamos hablando de la diagramación. ¿Qué significa diagramar? ¿Qué significa la diagramación? Diagramar es ordenar los elementos dentro de un espacio. Normalmente dentro de un formato, ¿ya? Cuando hablamos de formatos estamos hablando, por ejemplo, de una hoja carta, de una hoja oficio, ¿Ya? que serían como los, los formatos tradicionales de imprenta, ¿ya? pero si nos vamos al mundo digital, en formato post de Facebook en formato reel de Instagram, en reel de TikTok, también son formatos más pequeños por supuesto por la pantalla, entonces yo tengo que ser capaz de que la persona cuando vaya a leer mi aviso en Facebook lea primero lo que yo quiero que lea y segundo, lo que yo quiero que lea. Y tercero, lo que yo quiero que lea. Y eso normalmente se da por tamaño, lo que se llama jerarquización. Lo que es más grande siempre se lee primero. Y así, hacia abajo. Mientras más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y eso también eh, ayudado por eh, el orden, ayudado por los colores, etcétera, etcétera. A eso se le denomina diagramar. A ver, por aquí alguien más. Ah, ya. Ahí me está dando las gracias solamente María Gracia. Bien, y finalmente... El eslogan o frase de llamado. ¿Ya? Que ahí dice, es optativo. Dice, puede ser un resumen de lo que se ofrece. Una o dos palabras o destacar algún beneficio, fortaleza del producto o servicio. ¿no? Normalmente, como les decía, es muy conveniente para marcas nuevas utilizar algún tipo de eslogan. Por ejemplo, en el curso del día de ayer, había una señora que tiene un emprendimiento de, eh, de temas de reciclaje con tela de jeans, por lo que entendí, ¿ya? Entonces su nombre era Jimena 3R, ¿ya? Entonces muchas personas le sugirieron que su nombre fuera solamente 3R, ¿ya? Entonces yo le preguntaba, ¿por qué las 3R? Era de recicla, reutiliza y algo más. Entonces, bueno, le dije, entonces esas tres palabras, ocúpelas de eslogan Recicla reutiliza, no me acuerdo la tercera palabra. Eso se puede ocupar como eslogan ¿ya? Entonces ahí la gente va a decir, ah, por eso las tres R, ¿ya? Pero Jimena TR, yo le decía, trate de sacarle el nombre propio, ¿ya? Muchas personas tratan de que su marca sea su nombre, ¿ya? Y si bien es cierto, eso no está mal, probablemente tendríamos que inventarnos un nombre artístico, o tener, o tener un nombre muy particular de pronto para que me sirva como marca, ¿Ya? ¿O ustedes creen que por qué Don Francisco es Don Francisco? ¿Ya? Porque nadie se iba a acordar de cómo escribir Mario Kreuzberger. ¿Ya? Entonces, por eso él dijo, bueno, yo voy a hacer un programa masivo para las familias, etcétera, y para eh, ser más cercano al público, Don Francisco. Ahora, porque Francisco a lo mejor podría haber sido Don José, pero bueno, se puso Don Francisco. ¿Ya? Ese es un nombre artístico. Por aquí otra persona más escribió. Eh, claro, dice, reduce. ¿sí? Ya muchachos, continuamos. Bien. Las normas básicas de un buen diseño. Primero, el diseño ha de servir al contenido. Es decir, y aquí voy a salir un poquito del área de las, del diseño solamente de las marcas, sino que del diseño en general. Si yo voy a hacer... Community Manager me van a hacer diseñar temas para las redes sociales. No solamente diseñar marcas, sino que diseñar posts, diseñar quotes y varias cosas más. Entonces, en ese aspecto, yo tengo que saber, ah, estoy diseñando para este formato, para tal cosa. ¿Ya? Entonces, tiene que servir en cuanto a la función de lo que estoy haciendo. Entonces, aquí tengo probablemente el ejemplo más claro de lo que estoy hablando. Aquí hay una, una fiche de el uso del preservativo. Entonces el diseñador dijo bueno se me ocurre la genial idea de escribir la palabra sí pero solamente con preservativos. Más abajo siempre con condón y la primera o de condón es otro preservativo. Ya entonces aquí el diseño está hecho y pensado para el mensaje que se está dando. Ya entonces por eso le digo Voy a diseñar, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, tengo que pensar en la función, en el mensaje que estoy dando. Los mensajes deben ser directos. Si yo voy a hacer una campaña del uso del preservativo, directo, al grano, no puedo decir, es que parece que los, los jóvenes hoy en día, ¿cierto? Son muy promiscuos y no, no, directo, al grano. ¿Ya? Así como ahí. Sí, siempre con condón. Y se acabó. El mensaje es súper simple, directo. Las letras son claras y sencillas. El nombre es corto. Sí, siempre con condón. No hay un tremendo texto. La diagramación está hecha y pensada en relación al mensaje que se está dando. Se eligieron todos los elementos: los colores, las letras, los estilos y todo nuevamente. Orientado al público objetivo. Probablemente este haya sido un afiche pensado en la juventud, ¿cierto? Porque cuando uno ya es más grande, tiene las cosas más claras, pero de pronto lo, los muchachos que están recién iniciándose en este tema, ¿cierto? Eh, de repente son un tiro al aire, entonces, mensaje directo. Está pensado mucho color, ¿cierto? Por lo mismo. ¿Ok? Bien. Si seguimos hablando acerca de las normas básicas de un buen diseño, aquí viene una gran sugerencia. Dice, un orden clásico y archiprobado es el siguiente. Número uno, título o frase de llamado, la cual debería ocupar gran espacio, muy poco texto, ser corto llamativo, letras grandes y sencillas. Entonces... Me voy a acercar un poquito. Abajo tengo cuatro afiches. Tómense cinco segundos para observar. ¿Listo? Pasaron los cinco segundos. Ok. Que alguien me niegue que el primer afiche que vio no fue el que dice alto al trabajo infantil. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque... Los ojos se me van solos a ese afiche porque tiene las características primero de alto contraste de color, fondo blanco, letra negra. La letra es súper simple, es súper recta y fácil de leer. Y el mensaje es corto, alto al trabajo infantil. Y Sansa acabó. ¿Quién me está escribiendo? Veamos. Yo, Jeje, vi la, la rana primero. <laughs> ok. Luego, contenido con apoyo de imagen. Muy poco texto y una sola imagen que sirva de apoyo al contenido. Y ahí vamos al afiche de la ranita claramente, ¿cierto? De, las, de los archivos que, de los afiches, perdón, que llevan imagen, probablemente este sea el que más destaca, ¿cierto? Porque llega a ser hasta simpático, hasta chistoso. La ranita con estos audífonos, que claramente tiene que ver con el mensaje, ¿cierto? No te arranes, rana, ¿cierto? Usa protectores auditivos. Así de simple. Y finalmente, finalmente, todo lo que son datos de contacto, direcciones, por ahí entra alguien más, direcciones, códigos QR para escanear, eh, teléfonos. Correos electrónicos, sitios web que yo puedo visitar, etcétera, todo al final. Es decir, si de pronto yo estoy en Santiago y estoy esperando el metro en una estación X, ¿cierto? Hay como unos murales donde hay pegados varios afiches. Entonces, de pronto yo me acerco y estoy viendo uno porque me interesó. Ah, voy a ver cómo contactar a esta empresa. Recién ahí me acerco a leer, ¿cierto?, la información de esta empresa para poder contactar. Ok, vamos a dejar de compartir un poquito la pantalla, muchachos. Y me gustaría saber hasta aquí cómo van, si hay alguna duda, consulta, comentario. Eh, ¿Qué les ha parecido hasta ahora eh, la temática? Claramente aún no entramos de lleno a todo lo que tiene que ver eh, directo con community manager, ya, pero sí eh, hemos hablado de otros conceptos que son importantísimos. Y que sí tiene que manejar un community manager. ¿Sí? ¿Todo bien, actor? Ya, eh, no recuerdo eh, el nombre del muchacho que hablaba acerca de que su emprendimiento era de temas publicitarios. ¿Está por ahí? No me acuerdo su nombre. Eh... Juan Ignacio, aquí estoy. Juan Ignacio, ya, Juan Ignacio. Me imagino que todo lo que he conversado hasta ahora para usted es bastante familiar. Sí, absolutamente. De hecho, hice un, un comentario ahí de muchos emprendedores nos llegan con diseños que han realizado ellos mismos. Sí. Eh, y, y efectivamente hay una serie de, de aspectos que tú mencionas que son sumamente in, eh, importantes en, en la ejecución de, de, del diseño. Ahora, eh, están usando mucho Canvas últimamente. Uh -huh. Sí. Y, y solo una, un comentario al, al respecto, que Canvas puede ser una herramienta muy buena, pero para marketing digital, cuando sí. lo llevamos después al mundo físico, a impresiones y gráficas, eh, no sirve demasiado. Es muy complejo adaptar ese mundo al tema eh, de impresión. A no ser que tengas una cuenta premium de Canvas. <laughs> y, Casey, claro. pues, ahí, ahí puedo descargar el, el, el logo cierto o lo que tenga eh, full calidad porque cuando es cuenta resolución. gratis claro cuando es cuenta gratis la cosa se pone complejo pero eh, bueno como esto es marketing digital cierto de hecho vamos a ver canvas ya pero claro ah, lo que tú mencionas es súper importante ya porque claro cuando yo quiero llevarlo a la impresión real ahí ya necesitamos otro tipo de software ¿Ya? Y ahí Exacto. van, a, van a, a, a escuchar conceptos como eh, necesito ¿cierto? Que, que esté trazado el logo ¿cierto? y otras cosas más que, que de pronto la gente le dicen y dice, ¿y eso qué es? ¿Ya? Sí, claro. De hecho, para, para las personas que trabajamos en diseño, ¿cierto? Eh, wow, era todo un tema cuando uno hablaba con, el, con la secretaria de la empresa. Y le decías, ya necesito que me mandes el logo de la empresa. Y te lo mandaba montado en un Word. Ya, así, wow. Entonces, no, me lo tienes que mandar en formato Illustrator o antiguamente Frijan o otro. Y ahí había todo un cuento. Y uno normalmente se daba el trabajo de redibujarlo. <laughs> sí, nos toca nos toca muy seguido que, que no, nos eh, recibimos ese tipo de, de logos en Word en jpg en baja calidad o una foto de la foto de la foto claro <laughs> y es, claro y eso tenemos que, que poder explicarle a nuestros clientes que que eso es eh, no no nos sirve para imprimir claro, claro y ahí es cuando se dan cuenta de la importancia de, del diseñador de un diseñador <laughs> efectivamente mejor a veces pagarle un, un diseñador a un diseñador que te entregue un producto bien realizado bien hecho y que puedas aplicarlo en todo lo que tú necesites. Así es. Gracias. gracias. Disculpa. ¿J -J Juan Ignacio o José Ignacio. Juan Ignacio. Juan Ignacio. Ya. No se me va a olvidar. Lo voy a anotar aquí porque últimamente ando con, con mala memoria. No hay ya. problema. Oga. Okay. Lo que necesitas. Muchachos. Gracias. Super. Gracias. Alguien más al que tenga algún comentario, quizás que le quiera preguntar algo, Juan Ignacio, quizás tiene por ahí. Sabes qué quiero hacer tal cosa, ¿no? ¿Alguna pregunta en relación a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Ya? Por ahí tengo un par de chats, los vamos a leer acá. Duda aparte, me incorporé más tarde en mirar la clase. Sí, la, la clase Valeria se está, está siendo grabada en este momento. ¿ya? Eh, me imagino que, que Felipe les, les hará llegar el link para poder descargar la clase o ver la, la, el video en línea. Eso lo desconozco, pero, pero la clase está siendo grabada, así que en ese aspecto no hay problema. ¿ya? Bien, ya muchachos, eh, bueno, son las siete con cinco minutos, nos vamos a tomar un descanso, ya, ya llevamos un poquito más de una hora y media de clases, así que es el momento de ir a tomarnos un café, cierto, ir al baño, eh, tomar agüita o simplemente despejarnos un poco de, del computador, así que nos vamos a tomar 15 minutos, ya, como les decía, son las 7.05, estemos de vuelta a las 7 con 20 minutos y continuamos. 15 minutos y ya estamos de vuelta. Apago mi cámara y les vuelvo a compartir la pantalla. Ya chicos, entonces habíamos quedado acá en las normas básicas de un buen diseño, ¿cierto? Bien, vamos a pasar a otro tema que por supuesto que tiene que ver con la imagen corporativa. A ver, hay unas personas que escribieron en el chat. Ah, ya. Que indicando que ahí está. Bueno chicos, dentro de el área del mundo de las imágenes corporativas, de las creaciones de marca, etcétera, etcétera, también existe algo que se llama rediseño, renovación, actualización, cierto, de las imágenes corporativas, ¿Ya? Y dice que la evolución con los años de la imagen corporativa dentro de las empresas es algo crucial, ¿ya? Aunque hay algunas empresas que experimentan muy pocos cambios, y me estoy refiriendo a las marcas, ¿ya? Es muy importante de pronto considerar algunos aspectos, ¿ya? Lo que vamos a ver a continuación son ejemplos de marcas muy conocidas y cómo han ido evolucionando esas marcas en el tiempo. ¿Ya? Entonces, de pronto, cuando las personas no están ligadas así como yo o como Juan Ignacio al mundo de la publicidad, de pronto las personas no se dan mucho cuenta, ¿ya? Pero uno que está como con el entre comillas el ojo entrenado para esas cosas, uno sí se da cuenta cuando las marcas van cambiando, ¿ya? Entonces, probablemente veamos marcas que usted diga, oh, ¿verdad que así era antes? Y de pronto usted ni, se, ni siquiera se acordaba. Bien, vamos por el primer ejemplo. Bien, ejemplo número uno. Lo voy a nombrar como era antiguamente, ¿cierto? Y me estoy refiriendo a almacenes, París. Ya, probablemente las personas que sean más jóvenes no recuerden mucho esta imagen corporativa, esta marca, ¿ya? En lo particular, yo tengo eh, mucho cariño por esta marca y no porque yo haya sido un accionista de Cencosud, ¿cierto? Ni mucho menos, sino porque simplemente eh, yo tengo una infancia ligada un poquito a esta marca, ¿ya? Yo fui... Digo fui porque mis abuelos ya ya fallecieron hace varios años atrás ya pero yo era el nieto regalón de mis abuelos paternos ya y como el nieto regalón cierto me imagino que muchos de ustedes saben de qué estoy hablando eh, mi abuelo en el fondo hacía lo que lo que yo les pedía en el fondo ellos trataban de consentirme y todo el tema entonces mis abuelos eh, tenían tarjeta Almacenes París entonces, siempre en estas fechas, cerca del cumpleaños, de la Navidad, etcétera, ellos me llevaban a comprar juguetes o los regalos de Navidad a Almacenes París, ¿ya? Cuando Almacenes París era solamente una tienda de dos sucursales, ¿ya? Hoy en día, París normalmente está presente en casi todos los malls. Antiguamente era la tienda que estaba en Santiago, ¿cierto?, en eh, San Antonio con la Alameda. Y había otra, si no me equivoco, mucho más pequeña por ahí, por Huérfano. De hecho, esa no, no la tengo con, no tengo mucha claridad de esa otra tienda, pero sí la de San Antonio con la Alameda. ¿ya? Entonces, claro, yo veo esta imagen corporativa y me acuerdo mucho de esa época, que fue una época bastante bonita y todo el tema. ¿ya? Bueno, esta imagen corporativa... Se mantuvo por muchos, muchos años. De hecho, yo eh, tengo razón de ser desde que yo era chico que esta imagen corporativa era así. O sea, no sé, siete, ocho, nueve años, incluso un poquito más grande, era esta imagen corporativa. Luego, con los años, la, la imagen corporativa cambia, ¿cierto? Y yo me acuerdo perfectamente porque. Por lo mismo, yo estaba muy pendiente de la, de la imagen de, de Almacenes París y yo ya había entrado a estudiar diseño. O sea, yo de tenía unos 18, 19 años cuando la imagen corporativa de París cambia. Por lo tanto, yo podría decir perfectamente que Almacenes París, con la marca antigua, al menos estuvo con esa marca unos 20 o incluso 25 años. ¿Ya? <coughs> Luego la marca cambia, cambia en cuanto al color, cambia en cuanto al tipo de letra. Ya no es Almacenes París, sino que simplemente París. Ahora, si yo llevo el análisis un poquito más allá, hago un análisis un poquito más profundo, en esta evolución de imagen corporativa, el Almacenes no se pierde por completo. De hecho, si ustedes observan, Claramente la letra A tiene un color diferente al resto de las letras. Por lo tanto, la A representa el almacenes, que ya no está escrito literal, pero de alguna manera está presente. Fíjense cómo evoluciona la letra. Fíjense que en el caso de la imagen antigua es una letra mucho más escrita, ¿cierto? Con mucho más detalle. Se lee bien, sí, pero si la comparo con la letra de la marca más actual, por supuesto que este tipo de letras no tiene competencia en relación a la legibilidad de lo que es la letra más nueva. <coughs> Otra característica importante, la letra totalmente minúscula hoy en día. El color azul oscuro apagado se enciende y ya no es un azul, sino que es como un color ciano, un color celeste fuerte y se le agrega este puntito. Que da la idea como que si fuera, no sé, un, un electrón, ¿cierto? Alrededor, así como eh, dando vuelta. ¿ya? Luego pasan un par de años más y lo que es París, Jumbo, Easy, etcétera, se unen en un conglomerado llamado sencosud ya Entonces ahí nuevamente le hacen un lavado de cara a la imagen corporativa de París y cambia un poquito. Ya el cambio no es tan notorio como antes, no es un cambio demasiado brusco, sino que simplemente cambia un poquito el color. Fíjense que el color Cian de la izquierda es eh, mucho más encendido o más fuerte, y acá es un color ya un poquito más tenue. Las letras, todas del mismo color, se olvidaron ya de la palabra almacenes y le, con, le incorporan abajo el logotipo SencoSud. Logotipo que ahora está incorporado en todas las marcas del conglomerado y bueno París y al igual que otras tiendas hacen algunas cosas entretenidas con su marca como por ejemplo acá el departamento de bebés el departamento de mujeres en donde cambian el color y ya no es el circulito sino que un corazón o por ejemplo el departamento de novios ya en donde novios es la palabra más importante que París ¿ya? entonces ahí hay una evolución de años yo creo que aquí ahí fácilmente imagínense que cuando yo tenía 19, 20 años, mire, yo nací, yo salí de la carrera al el 2002. O sea, esto fue como el año 2000 que cambió y estamos en el 2023. O sea, estamos hablando prácticamente de ¿cuánto? 50 años o más, porque para atrás yo no sé, ¿ya? 50 años de trayectoria de tiendas París. Bien. Aquí está Aquí están todas las marcas de Sud. Fíjense que todas están bajo el mismo alero. ¿ya? Si bien es cierto, la marca interna tiene diferentes tipos de letra, dicen cosas diferentes, etc. Todas conservan eh, el mismo concepto del círculo. Todas son circulares. Todos tienen este puntito alrededor, al igual que París. ¿ya? Easy, Santa Isabel, Jumbo. ¿cierto? Eh, Johnson ya no existe. ¿cierto? porque la, la absorbió en el Fondo París, para que iban a tener dos empresas del retail, si en el fondo eh, hacían lo mismo, así que Johnson desaparece. Y no sé si punto .sencosud aún exista, esta, esta marca. ¿ya? Yo la verdad es que no soy cliente de .sencosud, así que no lo sé. ¿ya? Pero todas conservan el mismo concepto. Ok. Otra evolución de imagen corporativa. Tenemos por una parte BTR Cable Express. De hecho, si sí, nos remontamos un poquito más atrás, antes habían dos empresas de TV Cable, que eran Intercom y Cable Express. Desconozco si fueron dos empresas que se fusionaron y crearon BTR Cable Express, pero así funcionó por mucho tiempo. Luego, BTR hace un gran cambio en cuanto a la imagen corporativa y se transforma en esto. Este es el BTR del año 2003, 2004, 2005 por ahí, ¿ya? Y lo sé perfectamente porque cuando yo hice mi práctica profesional trabajé en una agencia en donde uno de los grandes clientes era BTR y era esta imagen corporativa. Ahora, ellos BTR fueron probablemente una de las primeras empresas de telecomunicaciones en Chile en ofrecer el famoso triple pack que era internet telefonía y, y televisión por cable de hecho me acuerdo perfectamente que todas las fotos eran gringas y aparecía una chica rubia con los tres dedos que los tres servicios cierto y cuando uno andaba en el centro de Santiago cierto en los malls más pequeños siempre había un stand de BTR ofreciendo los tres servicios no sé, de hecho le perdí la pista un poco a BTR cuando evoluciona de esta imagen corporativa a esta. ¿Ya? Uno como profesional del diseño, del marketing o de la publicidad podrá estar de acuerdo o no si es que uno considera que es un buen diseño o no le parece un buen diseño. A mí este BTR me genera eh, conflicto. ¿Por qué? Porque no entiendo, por más que yo trato de analizarlo, me cuesta entender qué significa el símbolo que está a la izquierda. Puedo pensar que es la misma letra B corta, la V de BTR. Puedo pensar también que es un corazón. Si lo miro de lado, parece un chupete, parece un timbre, parece una personita como un emoji. No sé, me cuesta leer. ¿Qué significa este símbolo? Y bueno, ellos le agregan el eslogan, lo que nos gusta de la vida. Por lo tanto, podría pensar por el eslogan que tiende a ser un corazón, ¿cierto? Bueno, y luego BTR cambia y hoy en día, a no ser que haya cambiado o no, BTR es esto. Mantienen, ¿cierto? Este isotipo, pero con un color de fondo bastante atractivo, ¿cierto? Una mezcla de colores. Y ahora no es simplemente BTR, sino que es Btr.com. O sea, claramente por el punto .com me están diciendo, hey, somos una empresa de tecnología. ¿Ya? Solamente por agregar el punto .com. Bien, seguimos viendo ejemplos de evoluciones de imágenes corporativas. Acá tenemos otro ejemplo. Salco Brand. Si observamos arriba, tenemos la típica imagen corporativa de una empresa que vende medicinas, incluso podría confundirla con un centro médico, con una clínica, con un hospital, etc. Por los colores, por el símbolo, ¿cierto? En este caso, la, la típica cruz, etc. ¿no? Pero fíjense en el tremendo cambio que tiene la imagen corporativa de Salcobran. Aquí no hay mucho de la imagen corporativa anterior, salvo el nombre, ¿cierto? La imagen corporativa cambia completamente. Hay un concepto totalmente diferente de lo que me decía la imagen corporativa anterior. De hecho, yo veo un comercial hoy en día de Salcobran y no me hablan de ven a comprar tu medicina, me hablan de la Semana de la Belleza cierto ven a cuidar tu no sé, compra suplementos deportivos etcétera, o sea, hablan un poquito de el cuidado integral de, eh, de la salud, no solamente algo ligado con la medicina sino que va un poquito más allá, de hecho el isotipo de ahora es esta como abejita, cierto como, eh, no sé si es como una mariposa, etcétera ¿ya? y no les extrañe que el día de mañana ustedes vean esta imagen corporativa y que ya no vean sal cobrando, sino que simplemente vean SB. Porque en el tiempo todo se tiende a simplificar. ¿Ya? ¿O ustedes por qué creen que BCI es BCI? Antiguamente era Banco de Créditos e Inversiones. ¿Alguien se habrá acordado de cómo era el nombre? Voy al banco de créditos e inversiones, vengo al tiro. No, voy al BCI. ¿Se fijan o no? no? Entonces, todo en el tiempo tiende a simplificarse. Bien. Bueno, si estábamos hablando de empresas del retail, París, el primer ejemplo, por supuesto que no puedo dejar fuera a Falabella. Nuevamente, el concepto es bastante similar. Si yo recuerdo el cómo era París o Almacenes París, la marca antigua con Falabella, que es la antigua en este caso, también tienen algo eh, común. La letra, por alguna razón, era mucho más compleja antes. Si bien es cierto, se entiende que dice Falabella. Si la comparo con el tipo de letra de hoy en día, es una letra que claramente cuesta mucho más leer. Nuevamente el color un verde oscuro apagado luego Falabella cambia y se convierte en lo que es hoy en día ¿ya? una letra que es mucho más estilizada más delgada en minúscula nuevamente ¿cierto? y el color mucho más encendido, aquí bueno, tiene una sombrita por detrás, por eso se ve como así y el falavela que está abajo es como Sencosud, pero en este caso de Falavela. ¿ya? Eh... Así es, ahí Vane habla acerca de, eh, de BCI, y ojo que BCI to todavía sigue siendo un reloj de arena, ¿Ya? lo que pasa es que ahora es un reloj de arena que está, cierto, como armado de manera artística, pero estos personajes, que son como estos cuatro eh, extraterrestres, si tú lo observas, es el reloj de arena que está dibujado de una manera así como con trazos más, más estilizados. ¿Ya? Pero sigue siendo el reloj de arena. Bien. Otro cambio. Acá tenemos otra empresa de telecomunicaciones, ¿cierto? Y probablemente una de las que tiene más eh, tiempo acá en Chile, ¿cierto? Estamos hablando de Entel. Fíjense, aquí está por década. El Entel de los años 70. Una E dentro de otra E dentro de otra E, ¿cierto? Algo súper complejo. Entel Chile, no era simplemente Entel. Luego pasa una década, se simplifica un poquito, ya no es Entel Chile, sino que Entel, y da la impresión de que le sacan un eslabón a esta cadena, ¿cierto? A esta E de Entel. Luego, en los años 90, Entel se transforma en lo que es un logotipo. Fíjense que aquí el isotipo. Es esta E, ¿cierto? Que es como unas ondas en el agua, ¿ya? Pero acá Entel pasa a ser un logotipo con el eslogan Vivir primero es el futuro. Y recuerdo que en esta década, entre el 90 y el 2000, es cuando aparecía, no sé si alguien lo recuerda, don Francisco, hablando del famoso Entel PCS. ¿Qué lo quiere Entel PCS? Bueno, Entel fue la empresa que introdujo la tecnología que utilizamos hasta hoy en día de colocarle un chip al teléfono. Antes, antiguamente, los teléfonos celulares no llevaban chip. Hoy en día todos llevan un chip. ¿Cierto? Y de ahí saltan 10 años más, y de hecho, si no me equivoco, porque yo tampoco soy cliente en Tel, ya yo soy cliente Movistar. Hasta el día de hoy, Entel es esto que está acá al final. Fíjense la evolución, la cantidad de cambios que ha tenido la imagen corporativa de Entel. ¿Ya? Ahora ya ni siquiera es necesario que diga Entel. Similar a lo que nos pasaba con Nike, ¿cierto? Lo que nos pasaba con Puma. Ahora yo veo esta E con este como paréntesis. A ah, es Intel Se dan cuenta, ¿no? Y nuevamente, el cambio de ser algo muy complejo estéticamente hablando pasa a ser algo que es mucho más simple. Letra minúscula con mucho menos detalle, etc. Y esa es la tendencia. ¿ya? Si vamos observando la gran mayoría de las nuevas marcas en un porcentaje importante, los nombres de empresa, el nombre del producto, antiguamente mayúscula o mayúscula minúscula, hoy en día minúscula simplemente. ¿ya? Bien. <coughs> ¿Cómo no dejar fuera a La Polar? La Polar, llegar y llevar. Me imagino que ese eslogan es probablemente uno de los eslogans más famosos en nuestra cultura chilensis, ¿cierto? De lo que ha tenido alguna empresa. El famoso La Polar, llegar y llevar. ¡Wow! Todo lo, todo lo hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente, asócienlo a Almacenes París. Asocienlo a falabella esta letra verde oscura nuevamente la polar azul oscuro letra totalmente en mayúscula ya la o con un color diferente este triangulito habría que analizarlo un poquito más qué es lo que quisieron hacer ya no sé da la impresión de que fuera como un avión que va hacia el sol no sé son cosas que puedo observar rápidamente Luego con los años, la polar cambia por esta imagen corporativa, que de hecho esta imagen corporativa fue o ha sido una de las marcas más criticadas en nuestro mercado, me refiero al, al, al mercado chileno, porque inicialmente era así. Es decir, no llevaba por ninguna parte la polar. Entonces, ¿qué pasaba? Yo veía esta imagen corporativa y de inmediato se me venía a la cabeza la preferida. Cecinas, la preferida, O.P.F. ¿ya? Porque es muy parecida a la letra P. Entonces, para tratar de arreglarlo un poco, le agregaron abajito La Polar. Lamentablemente, para La Polar, en esa época, hubo un gran escándalo. No sé si recuerdan, pero hace un par de años atrás, la Polar eh, salió en las noticias y estuvo en la palestra por eh, cobros abusivos, cobros unilaterales de temas administrativos y otras cosas, ¿ya? Entonces la Polar tuvo que indemnizar a las personas que tenían la tarjeta de la Polar, etcétera, etcétera, etcétera. Y adivinen lo que pasó, 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 perdón, que la Polar aprovecha de lavar su imagen corporativa y nos cambia la marca otra vez. Hoy en día la Polar es así, como la están viendo a la derecha. ¿Ya? Yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con el diseño, ¿cierto? Pero aquí hay un juego de espacios, ¿cierto? Como si fuera un rompecabezas, la L, ¿cierto? El espacio que se da entre la L y esta vueltecita me hacen la P. ¿Ya? Ahí hay un tema bien trabajado en cuanto al diseño lamentablemente, otra vez la Polar, hace súper poquito, estuvo involucrada en otro escándalo que tuvo que ver con este tema de la ropa cierto, pirateada, cierto de algunas marcas, etcétera no creo que ellos <laughs> quieran hacer un lavado de imagen corporativa otra vez, ¿ya? pero claramente la Polar ha sido una de las empresas del retail que ha estado metida en más temas, o por lo menos lo que más se ha sabido ¿ya? ahí tenemos otra marca bien bueno, claramente he mostrado imágenes corporativas nacionales en su gran mayoría, ¿ya? Pero no podía dejar fuera esta marca, ¿ya? ¿Por qué? Porque a juicio personal considero que el cambio de imagen corporativa de Kia, que es la marca de automóviles coreana, es probablemente una de las mejores que yo he visto eh, en mucho tiempo, ¿ya? Bueno, claramente ambos se leen muy bien, ambos dicen KIA, ¿ya? Si observo el KIA del año, del lado izquierdo, perdón, me evoca eh, por alguna razón eh, algo que, que lo asocio como con, con algo antiguo, ¿ya? De hecho, tiendo a pensar en los modelos más antiguos de, de la marca KIA, ¿ya? Y KIA hace poquito, yo creo que hace unos dos años atrás, cambia su imagen por esta, la cual con solo observarla inmediatamente me evoca tecnología, algo nuevo, el tipo de letra, ¿cierto? Yo no sé si este tipo de letra existe y una de las cosas dentro del rubro del diseño gráfico es que muchos diseñadores se dedican a diseñar nuevas tipografías. ¿Ya? Yo no sé si esta será una tipografía diseñada, o sea, una tipografía con alfabeto completo me refiero, o simplemente eh, diseñaron eh, Kia como si fuera una letra especial, pero me encanta, encuentro que es espectacular el diseño de Kia más allá de el, del eslogan, ¿cierto? Pero lo encuentro súper bien logrado. Ya yo los nuevos modelos de Kia que vienen con este logo, porque si esto es un logotipo eh, destaca mucho la imagen corporativa, el logo en la parte frontal del automóvil, en cualquiera de los modelos. Encuentro que eh, el cambio fue eh, para mejor por mil, o sea, muy, muy bien logrado este, este cambio de imagen corporativa. Ya, a ver, antes de, de pasar a un ejercicio que les tengo preparados, voy a dejar de compartir la pantalla. Claro, claro, exactamente, Santiago. Bueno, usted que se dedica a, a temas de mecánica. Sí, me imagino que así como yo estoy pendiente de los logos que cambian, usted está pendiente de, de los logos de, de las diferentes marcas de auto, de los repuestos, etc. Ya muchachos, eh, siempre, eh, y, y voy a sonar majadero en algún momento, ¿ya? pero eh, para mí es súper importante tener una retroalimentación para saber si todo se va entendiendo bien, si hay algún concepto que de pronto necesitan que vuelva a explicar. Eh, si hay alguna persona que, que de pronto quiera comentar alguna experiencia personal con su negocio, ¿cierto? Eh, en relación a este tema que estamos hablando del marketing y de la, de la imagen corporativa. ¿ya? No sé si alguien quiere comentar algo. Ya Roxana dice que todo perfecto. Muchas gracias, Roxana. Eh, ¿Quién más habló? Ah, bueno, había hablado Santiago acerca de los repuestos. Bien, ahora les pregunto otra cosa. Yo sé que eh, muchas personas al principio de la clase comentaron que, eh, que tenían proyectos o que tenían algún tipo de emprendimiento, ¿cierto? Ahora, de esas personas, ¿cuántos tienen logo o marca? Ya no voy a hablar de imagen corporativa porque quizá imagen corporativa es algo mucho más amplio. Eh, pero ¿cuántos tienen? Y de esos que, que tienen, por ejemplo, ahí Vane Quiroga dice que ella tiene. Eh, cuéntenme, eh, ¿lo hicieron ustedes? ¿Lo hizo el marido, el hijo, la hija? ¿Ustedes mismos lo diseñaron? ¿O sí. realmente dijeron, sabes qué, le voy a dejar este trabajo a un profesional del diseño, de la publicidad o lo que sea? Yo. Sí, hola. Hola. Eh, bueno, yo eh, el año pasado, o este año, bueno, el año pasado y este, hice un curso en Angloamerica. ¿Ya? Y ahí yo ya tenía otro logo que yo había hecho, como explicaba el caballero recién, como el pantallazo del pantallazo del pantallazo. Sí. Y yo arriba le escribí así como juguetes didácticos, que lo hice con ¿Ya? mi hijo, chico, y él iba eligiendo como los colores. ¿Ya? Y después cuando ingresé al curso, claro, pues ahí me explicaron todo lo que usted ha dicho ahora de los dos colores, del fondo blanco. Y ahí con la asesora, eh, ella me dio como algunas ideas y yo con mi marido buscamos otro nombre, porque antes nos llamábamos Juguetes Didácticos Tintín ¿Ya? y ahora nos llamamos Mundo Didáctico. Mundo Didáctico, Entonces, perfecto. Claro, y ahí creamos el logo en Canva uh -huh. y ahí ya tenemos nuestro sticker nuevo y cambiamos todo. Las, las bolsas que dábamos los productos, los cierres de bolsa, los stickers, todo lo cambiamos con ese logo. Ya, perfecto. Súper, muchas gracias, Yesenia. Yeah, ya, a bien. ver, aquí unas personas han hablado eh, en el chat. Yo, yo, yo. Eh, claro, aquí está el recicla lampa. Ya, eh, lo estoy viendo. Ya, bien. Eh, por si acaso esto está en el chat, ya, por si alguien lo quiere revisar. Perfecto. Claro, ahí está el típico, ¿cierto? Ahí está el, el, lo que ella hace. Súper. Ya, y... Eh, Vane Quiroga dice que lo hizo una, una diseñadora, ¿ya? Roxana dice que ella tiene el logotipo y lo hicieron. Bien, eh, María Gracia, una diseñadora, lo hizo hace varios años, lo realizamos junto con el diseñador. ¿Ya? Eh, David dice, nosotros partimos con uno personal, pero ya ahora estamos con uno hecho con un diseñador graf una diseñadora gráfica, nos asesoró, nos entregó el manual del logo, el editable, eh, ¿cierto? En Illustrator, ¿cierto? Debe ser, y los cuatro modelos del logo, perfecto. Estudio A, perfecto, súper bien. Ya. Yeah. Bien, a ver, eh, en, en este aspecto no es que uno quiera eh, irse por el lado de, de los diseñadores, claramente porque uno está en el rubro, ¿cierto? Sino que simplemente eh, aquí tiene que ver con el, el típico dicho: pastelero a tus pasteles. ¿ya? Eh, si bien es cierto, claramente hay un tema de recursos monetarios, porque claramente un diseñador te va a cobrar por hacer un logo, una imagen corporativa. Eh, la idea es al menos conseguir algún tipo de asesoría, ¿ya? Porque claramente el diseñador tiene un estudio por detrás, así como lo hemos hablado ahora, de, de temas teóricos que tienen que ver con el color, con la letra, etc. Y, y quizás sin necesidad de que el diseñador eh, me haga la imagen corporativa o la marca, de pronto... Eh, obtener algún tipo de asesoría de él para yo tener un poquito la película un poquito más clara y si yo quiero eh, diseñarlo lo, lo puedo hacer. ¿ya? A ver, aquí otra persona mandó algo, natural design, cierto paisajismo sustentable. Perfecto, super, Ya muchachos, entonces ahora les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio. ¿ya? Así que voy a apagar mi camarita y les comparto la pantalla nuevamente. Bueno, claramente, siguiendo lo que hemos hablado hasta ahora acerca de las imágenes corporativas que han ido evolucionando en el tiempo, les voy a pedir que cada uno de ustedes, en 10 minutitos, ya, de pronto lo podemos dejar hasta en 15, ya, démoslo en 15, ya 15 minutos, va a buscar en internet cinco marcas diferentes, ya. Diferentes entre ellas y diferentes también a las que se han nombrado. Ya no, no me sirve que usted me diga, mire, Almacenes París cambió. No, ya lo mostré. ¿ya? La idea es que usted busque cinco marcas en Internet, puede buscar en Google, donde usted guste, ¿cierto? Que hayan cambiado la imagen corporativa en el tiempo y que de esas cinco marcas, al menos dos sean chilenas. ¿Ya? Ejemplo: Pepsi. Pepsi es una de las imágenes corporativas que ha tenido muchos cambios en el tiempo. ¿Ya? Entonces, que ustedes busquen en Internet y para ello tómense y háganlo eh, relajadamente entre 10 y 15 minutos para que busquen estas imágenes corporativas y me las van comentando, ya sea por abren su micrófono y lo comentan, ¿cierto? Eh, o si gusta, lo, lo escribe en el chat y va colocando las fotos de estas imágenes corporativas la idea de este ejercicio muchachos es que no solamente nombre sabes que cambió Pepsi cambió starbucks ya no solamente que mencione las empresas que han cambiado sino que usted observe en la evolución que han tenido estas marcas eh, el cómo era el cómo es qué fue lo que dejaron atrás qué cosas han mantenido en el tiempo etcétera Díganme, por favor, si se entiende el ejercicio. Si, si es necesario volverlo a explicar, lo hago sin ningún problema. Nuevamente explico. Busquen cinco imágenes corporativas, ¿cierto? Que hayan cambiado en el tiempo, así como sucedió con Almacenes París, ¿ya? Eh, y de esas cinco, que sean al menos dos nacionales, y que usted haga una, un análisis de lo que cambió, ¿ya? ¿Sabes que Antes tenían este tipo de letra yo considero que no se leía muy bien así que ahora cambió y ahora se lee perfecto antes tenían un símbolo que ya no está, ya lo dejaron fuera ¿ya? entonces vamos a dar entre 10 y 15 minutos para que realicen esta pequeña investigación yo voy a dejar apagadita mi cámara y voy a pausar la grabación para que este minuto de silencio mientras ustedes trabajen no se guarde ¿ya? y eh, apenas pase el tiempo yo activo la cámara y el micrófono y les pregunto ¿cómo van? y vamos discutiendo cierto. Cómo les fue con este ejercicio. ¿ya? Así que comience, por favor. Ya, una de las personas que al principio, ¿cierto?, más comentó fue María Gracia. María Gracia, ¿me escucha, cierto? Hola. Sí, María sí te escucho. Hola, hola. Ya. Hola. María Gracia, cuénteme, usted puso varias marcas ahí. Eh, no sé si quiere comentar alguna en particular. Ya sabes que sí. me di cuenta de que esta me llamó la atención por X razón. Eh, bueno, Apple, por ejemplo, la primera que tiene es como un dibujo hiper, hiper detallado al punto que, bueno, está tan pequeño ahí que parece que sí. es un árbol con unas manzanas, ¿no? Es, es y... Newton? Ah, ya. Claro. Ah. Que, Newton se supone que se puso debajo de un árbol y sí, le claro. cayó una manzana en la cabeza. Y gracias a eso lo él vi. se dio cuenta del tema de la, de la gravedad. La verdad, sí, claro. Sí, es que lo veía, lo veía muy pequeño, entonces no lo no, no alcanzaba a distinguir. De hecho, creo que es son, un son dato: es tan detallado Uf. y cuando está en pequeño no se entiende bien lo que es. Uf. Así que, bueno, eh, pareciera que esta es una imagen de, de hace siete, tres siglos atrás, así cuando se dibujaba todo bonito y detallado. Sí. Y bueno, eh, yo me acuerdo de esta marca de la manzana con los colores. Sí, sí. La multicolor. La sí. Igual, sí. Y las otras hecho, no, no, no las conocía en realidad, ¿no? no, pero eh, ahora tenía un solo color. Sí, sí ¿no? de hecho, esa marca sale en forest Gump. Cuando Forrest sí. está en una banquita comentándole su historia a una señora eh, y le dice, yo soy eh, uno de los dueños de una empresa de fruta y muestra una carta y es la de Apple. Y aparece esa esa marca la multicolor y claro después en el o tiempo sea, eh, se, ¿eh? Sí. en el tiempo se va simplificando o sea, y empieza con, con un color cierto con un color en degradé cierto que que pareciera como fuera metalizado con colores medio azules y después simplemente un puro color o sea pero el gran cambio me parece que del dibujo detallado a la simplicidad de la manzana sí, con un sí. mordisco ahí eh exactamente básico sí y bueno Burger King arriba eh, el primer logo como que claro es como una hamburguesa pero no se entiende bien creo que está mucho mejor logrado el segundo logo porque ya. realmente es como la forma del pan eh, como que el azul de arriba es innecesario en el círculo sí, está, está mucho mejor logrado encuentro sí, la simplicidad del segundo logo eh, eso, ¿Y eso? eso podría decir, sí. Ya, Me María Gracia. Que... Perfecto. Bueno, es... Muchas gracias. Bueno, varias personas colocaron eh, las imágenes corporativas de los canales, ¿ya? Yo creo que el tema de los canales es como colocar imágenes corporativas de los autos, ¿ya? Porque todas las marcas de autos han tenido una cantidad de cambios en el tiempo, pero impresionante. O sea, si buscamos, por ejemplo, el cómo era antiguamente la marca Peugeot y cómo es hoy en día también hay unos cambios que son super grandes, otros que son super pequeños, etc y pasa un poco lo mismo con los canales de televisión ¿ya? Eh, por ejemplo hay una persona puso canal 13, otro puso mega ¿ya? Eh, yo creo que canal 13 es uno de los que probablemente ha tenido más cambios eh, en el tiempo ¿cierto? de ser este, este cuadrado azul con este TV que está como dibujado adentro UC que después lo ocupan con color lleno y color normal, después pasa a ser UC13, y hoy en día es simplemente 13 como este solcito, que está el 13 como saliendo o así sea, en el horizonte, eh, también tiene que ver con la simpleza, ¿ya? Eh, Spotify, acá está, fíjense. miren. una de las cosas que yo escucho harto de Spotify y no me había dado cuenta que había cambiado su imagen corporativa. Yo siempre pensé que había sido así, ¿ya? Bien, eh, si alguien quiere ver por ahí eh, una de las cosas interesantes que, que les puedo dejar como que está ligado un poco a este tema del curso, eh, me imagino que a lo mejor varios la han visto, pero la película Red Social, que es la historia de Facebook, es súper interesante. Si alguien la puede ver, véala. Por otro lado, está también la historia de, eh, del tipo que hace Spotify. También si no me equivoco estaba en, en Netflix, no sé si seguirá estando en Netflix, pero también es súper interesante, también en otra en otra de estas, de estas plataformas está el tipo que hizo la aplicación de Uber, que quizás no es tan cercano a lo que estamos hablando, pero también son películas interesantes de cómo los tipos eh, fueron súper creativos, súper visionarios en, 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 en lo que tienen que hacer, y por otro lado también está la la película de Steve Jobs, ¿cierto? Que fue el creador de Apple. Eh, bien, por acá tenemos la, la marca de Starbucks también, claro, antiguamente algo súper detallado, ¿cierto? Eh, es como una sirena, no sé si, si, si es una sirena o no, eh, esta mujer que está así como eh, entre olas, ¿ya? Como una reina, no sé. Me da la idea que es como esa la, la imagen corporativa de Starbucks. Obviamente antiguamente era mucho más detallada. Twitter también, ¿ya? Y de hecho, hoy en día ya no es pajarito, acuérdense, ahora es una X. Es X. La negrita es Choquita, ¿ya? Eh, si si nos ponemos a detallar, la verdad es que mayor cambio no hay. O sea, eh, además del de cambio del nombre, que es Negrita por Choquita, eh, y un poquito cambiar el azul por este color morado, eh, es bastante similar. Eh, ¿Qué más? En él, bueno. Probablemente en él los primeros cambios no hayan sido algo muy notorio para nosotros, porque recuerden que hasta era Chilectra, ¿cierto? Y después la compraron los españoles, etcétera, etcétera. Y hoy en día es en él. Y... ¿Qué más? Por acá hay otra marca, no la veo bien. Tempo, no sé qué es eso. No sé, Plaza Tempo, Tempo a no, no conozco esa marca Samsung también es una de las marcas que también ha cambiado en el tiempo, antes era como un óvalo, cierto, un óvalo así medio diagonal, hoy en día es simplemente Samsung, cierto con eh, pura letra eso es un, eh, es un logotipo ya, Fruna Apple, cierto, ya lo hemos mencionado eh, McDonald cierto, otra de las empresas que lleva muchos años en el mercado, ha tenido un cambio enorme ya, eh, ahí dice que desde los años 60 que apareció ¿cierto? Este, esta M ¿cierto? gigante eh, que conocemos to todos hoy en día y que es tan emblemática, ¿cierto? Bien, ¿qué otra marca? Bueno, Cristal, cervezas Cristal, ¿cierto? Que antiguamente era la Pilsener Cristal, ¿ya? Y las personas, como mi abuelito, me acuerdo mucho, no decía Pilsener, decía Pilsen, ¿cierto? Me quiero tomar una pilsen, ya por un tema de pronunciación del inglés, por supuesto. Ya aquí está Canal 13, ya lo habíamos mencionado. Eh, hay unas marcas que están cargando. Bueno, nuevamente Apple, se repite bastante. Windows, ya. Windows, sistema operativo. ¡Wow! ¡Qué cambios! De pronto uno se le olvida la cantidad de cambios que ha tenido una marca y una de las marcas que también informáticas más presentes eh, en. en en los hogares, en el trabajo, es Windows, ¿cierto? Microsoft Windows. Ya porque este no es el, el logo de Microsoft, es el logo de Windows. Y mejor dicho, más que logo, es el isotipo, ¿cierto? Está como ventanita. Ventanita que parece una bandera. Y por acá hay otra marca... Ah, LAN. Acuérdense lo que... Ah, no, esto lo habíamos conversado con el otro grupo, ¿ya? Que hoy en día es LATAM. Y muchas personas asocian LATAM con Latinoamérica. Y no tiene que ver con eso. Antes era LAN Chile, ¿ya? Y LAN Chile trabajaba con una empresa aeronáutica de Brasil llamada TAM, ¿cierto? Y eh, de hecho, yo el 2015 viajé a Brasil y viajé de Santiago a... a wow, a, a Sao Paulo. Y en Sao Paulo, ¿cierto? Tomé un, una escala vía TAM. ¿Ya? Y después, con los años, se fusiona la TAM, o sea, la Chile con TAM y es la TAM. ¿Ya? Por eso, soy es la persona que lo, lo colocó también súper, súper bien. IBM, también, si hablamos de empresas tecnológicas. Y bueno, nuevamente, eh, McDonald's, Mega, el canal de televisión, Megavisión, que era antiguamente. También, de pronto, uno no se da cuenta de la cantidad de cambios. Yo creo que. Tenía en la retina desde el 2001 en adelante, ¿ya? Eh, pero claramente hay unos que son mucho más antiguos. Eh, bueno, el Burger King, ¿cierto? El Nesquik, por acá el gato, gato negro, el, el vino también. Antes un gato súper eh, detallado, hoy en día es casi un, un dibujo de cómic, ¿cierto? Eh, la marca de los cigarros, etc. Bueno, como pueden ver este tema da para mucho, ¿ya? También estaba la 7-Up, por ahí lo vi, es efectivamente. Eh, da para bastante, ¿ya? Y como les decía, de pronto uno ni siquiera se da cuenta de la cantidad de cambios. Imagínense, en mi caso que eh, estoy ligado mucho más que ustedes al, al tema del diseño, de la gráfica, eh, y de pronto a ti se te van olvidando simplemente, ¿ya? O sea, como, como Mega, como Canal 13... Eh, yo creo que tenía mucho más en retina los cambios de Canal 13 que Mega. Mega tenía un montón de cambios y Mega es mucho más nuevo que Canal 13, que TVN. ¿Ya? Entonces eh, me imagino que ahí de pronto tiene que ver con los cambios de los dueños y otras cosas más. Ya, muchachos. Bueno, eh, lo vamos a dejar hasta acá por ahora. Yo sé que, bueno, nos quedan dos minutos, así que no es mucho lo que, lo que vamos a perder. Ya estamos listos. El ejercicio me imagino que se, se va entendiendo todo lo que hemos hablado hasta ahora. Recuerden, chicos, que eh, nos volvemos a reunir el próximo martes y el próximo martes es más tarde. Eh, Valeria, ¿tiene una preguntita? Sí, te iba a consultar el tema de la asistencia, como me conecté más tarde. Uh -huh. No, la dejé presente igual, normal. No, ya, pero ni, te... ni, ni siquiera me di cuenta que ahora entró, así que no me digan. Ah, no, si sí me no, demoré sí, no, como 30 minutos. Ya, no, no se preocupe. Ya, pero sí, no registrar la asistencia igual la registras tú, ¿no? Eso es lo que no entendí. Yo la, yo la registro. Por eso les preguntaba eh, los apellidos paternos, maternos, porque para registrarlos bien. ¿Viste esa parte me la perdí? <laughs> ya, a lo mejor ya. no lo no, sé. No, su apellido materno, sí. Ah, no, pues. ¿Cuál es su apellido materno? Arias. Arias. Ya, que de hecho en algún momento pregunté, Valeria, Valeria, y parece que todavía no había vuelto a, a conectarse. No, porque estaba la grabación de mi hija, por eso me demoré. Ah, leer. ya, ya, no hay problema. Ahora, muchachos, eh, si de pronto, así como algunos de ustedes hicieron, eh, si están en una actividad, van manejando o lo que sea, les recomiendo que se conecten por el celular, ¿ya? Y que si bien es cierto, no van a poder participar mucho al menos pueden ir escuchando la clase. Y después cuando llegan a sus casas, se conectan desde la tablet, desde el computador. ¿ya? Pero la idea es que se conecten, ¿ya? para que no, no pierdan la, las cosas que hemos ido hablando, porque esto es mucho de concepto. ya Bueno, eso muchachos, como les decía, la próxima semana la clase es el martes de las 7 y media a las 9 y media. ¿ya? El martes la clase es un poquito más cortita, ya para que no se vayan a conectar a las cinco y media, porque obviamente no va a haber nadie ¿Ya? Así que eso, muchachos. Por mi parte, me despido. Que tengan un buen fin de semana, a pesar de que mañana es viernes, pero ya se viene el fin de semana para descansar. Esperemos que no haga tanta calor. ¿Ya? Así eh, uno puede descansar mejor. Ya, chicos. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén súper, súper bien. Chao. Que estén bien.